Entonces decidió rechazar la norma antifiltraciones en lo que se está discutiendo que tiene que ver con esta agenda corta. Profundicemos y tenemos contacto a esta hora con el diputado de Renovación Nacional e integrante también de esta comisión, Gonzalo Fuensalida. Diputado, gracias por este contacto con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Viviana, Claudio. Diputado, se avanzó en el tema de la denominada ley Mordaza, pero sin duda que la mayor complejidad, parece, sigue siendo el tema del control preventivo de identidad. ¿Estaría el acuerdo de dejar fuera a los menores de edad? Mira, yo creo que hoy día esto lo vamos a tener que debatir en la comisión mixta. Nosotros lo que queremos, y yo personalmente también voy a abogar para eso, es que tengamos un control de identidad preventivo, pero que sea un control de identidad preventivo que efectivamente se pueda llevar a cabo por las policías, no tener un control de identidad preventivo que sea lo más ineficiente o que sea impracticable. Si para ello tenemos que llegar finalmente a un acuerdo con el gobierno en ese punto respecto a los menores de edad, o por ejemplo con otro punto que es conflictivo respecto a que las personas puedan ser detenidas al no poder comprobar su identificación y poder ser trasladadas a un recinto policial durante un máximo de 4 horas, son cosas y puntos que tenemos que conversar durante la comisión mixta. Nosotros principalmente creemos que la idea de que se haga in situ, que se haga en el lugar el control de identidad preventivo, nos parece bien, porque hoy día las policías cuentan con mecanismos tecnológicos, por lo cual la posibilidad de ser conducido a un recinto policial solo se haría en la hipótesis que contempla ya la ley, que la persona se niegue a manifestar su identidad frente a la autoridad policial. En ese caso ya la ley hoy día permite a las policías detener, pero en los otros casos obviamente sabemos que si la persona no cuenta con los medios o no anda con un carnet de identidad, hoy día las policías cuentan, y ese es un poco el requisito que le estamos poniendo a la norma, con los mecanismos tecnológicos para que la persona con solo poner su huella o solamente decir cuál es su RUT pueda salir toda su información respecto a la misma información que tiene el carnet de identidad, más si tiene o no tiene una orden de detención pendiente. Diputado, pero entonces deduzco de sus palabras que usted está llano, por lo menos, a que se pueda lograr este acuerdo y se pueda dejar fuera a los menores de edad. Diferente postura a la que tiene, por ejemplo, el diputado Arturo Esquella, que más bien señala que se debiese incluir porque muchos de los delitos cometidos en estos últimos tiempos tienen justamente, o más bien, son cometidos por menores de edad. Es lo que él plantea al defender de que se incluya también a ellos. Sí, a ver, yo estaba hablando respecto de conducir a las personas a un recinto policial, que era en el caso de los menores de edad 1 hora y en el caso de los mayores de edad 4 horas, y nosotros estaríamos abiertos a eliminar eso. Respecto a los menores de edad, yo tengo la misma opinión que tiene el diputado Esquella. A mí me parece ilógico que saquemos a los menores de edad, porque hoy día en Chile los menores de edad, que estamos hablando de personas entre 14 y 18 años, cometen delitos y son responsables penalmente. Entonces, es como ilógico no poderles practicar un control de identidad preventivo. Es más... también tienen órdenes de detención pendiente. El año pasado, 2015, hubieron cerca de 13.000 menores de edad condenados. Entonces, sacarlos del control de identidad nos parece, obviamente, ilógico. Ahora, yo entiendo que el gobierno ha sido presionado por la UNICEF y por una serie de instituciones internacionales que prácticamente, yo creo que están hasta la lógica de que los menores de edad nunca puedan ser detenidos. Pero la realidad que tenemos en nuestro país es que los menores de edad son personas que hoy día cometen, y no cometen pocos, cometen muchos delitos, por lo cual dejarlos fuera a mí no me parece. ¿Sí? ¿Y se puede hablar de presiones cuando son organismos que se han dedicado durante muchísimo tiempo a analizar este tema y que desde un primer momento fueron bien reticentes y señalan que esto es una medida discriminatoria o que atentaría contra los derechos de la infancia, por ejemplo? Bueno, yo creo que claramente hay presiones, pues. O sea, para que el gobierno obviamente esté disponible a quitar a los menores de edad, yo creo que ha sido producto de las presiones. Ahora, el tema está en que nuestra realidad es distinta, y eso uno también, los países tienen que ir de acuerdo a sus realidades. Y la verdad que la tasa de menores de edad que participan en la comisión de delitos fuera mínima, yo entendería que no es necesario practicarle controles de identidad, pero cuando tenemos a 13.000 menores, o 15.000, como fue el año 2014, que participaron en delitos, que fueron sentenciados y condenados, ¿piensa usted que solamente esa tasa de 13.000 delitos del año pasado hubieron cerca de 600 homicidios producidos y cometidos por menores de edad? Entonces, la verdad es que yo creo que los menores de edad hoy día son partícipes, lamentablemente, del proceso criminal. Y por lo cual, obviamente, también tienen que estar sujetos a estas medidas de control preventivo. El gobierno está la lógica de excluirlo para poder salvar obviamente el paquete general que es la agenda corta. Es una cosa que vamos a tener que debatir. Yo no estoy de acuerdo, pero también hay que ser consciente que en esta discusión que llevamos de la comisión mixta en lo que fue la mañana,
todos los sectores hemos hecho concesiones por sacar adelante la legislación. Lo que importa más hoy día en Chile es que tengamos esta agenda corta antidelincuencia, porque no solamente el control de identidad preventiva, tiene una serie de normas que no se pueden ver afectadas por no aprobar el control de identidad preventiva. Y con el fin de llegar a acuerdo, entonces, ¿usted estaría dispuesto a rechazar este punto, finalmente, entonces, a que no se incluya a los menores de edad en el control preventivo de identidad? Siempre y cuando exista un ánimo de mayoría en la comisión mixta. Yo, por lo menos, no estoy para concurrir con mi voto favorable en ese punto. Pero obviamente que vamos a ver la voluntad generalizada de la comisión mixta, porque le vuelvo a repetir, lo importante es sacar la agenda corta completa. Y la agenda corta completa comprende control de identidad preventivo y que, bueno, excluyamos a los menores, que para mí no es lo lógico ni es lo eficiente para el control de identidad preventivo. Si lamentablemente tenemos que conceder en ese punto para sacar el control de identidad preventivo, yo creo que vamos a tener que hacerlo, porque lo que queremos es que exista control de identidad preventivo. Hoy día en Chile no existe control de identidad preventivo ni siquiera para los mayores de edad. Por lo cual será una batalla ganada, pero obviamente no ganada en su totalidad. Pero vamos a ver qué pasa en la comisión mixta. Yo desconozco el planteamiento del gobierno, si es suscrito también por la DC o por los otros sectores del gobierno. Esto es una posición que conversamos nosotros con el gobierno como parlamentarios de oposición. Nosotros le hicimos saber el punto que nosotros estaríamos disponibles con el efecto de que la persona no sea trasladada a un recinto policial, porque sabemos que Carabineros cuenta con los medios tecnológicos, pero no estamos disponibles para excluir a los menores de edad. Ahora, el tema del control preventivo de identidad no tan solo queda en el caso de los menores de edad. Siguen habiendo muchas voces de expertos que plantean que, por una parte, discriminaría y, por otro lado, también hay muchos que consideran de frentón que es ineficaz. Yo no creo que discrimine por ningún caso. Y, en segundo caso, tampoco creo que ineficaz, porque en eso no tenemos historia respecto que demuestre ni internacional. No tenemos ningún elemento que podamos decir esto no funciona. Lo que sabemos hoy día en Chile es que un carabinero, cuando va a detener a una persona que sabe que está con orden de detención pendiente, esa persona lo que hace es generalmente entrar a su casa. Y el carabinero, para poder entrar a su casa, necesita una orden de allanamiento. Es más, si en ese caso lo pudiese interceptar en la calle, no podría preguntarle su identidad porque no está cometiendo un delito. Esa es la cosa más ridícula que sucede hoy día en Chile. Y por lo mismo, teniendo el control de identidad preventivo, e incluso el carabinero teniendo conocimiento que tiene una orden de detención pendiente, podría acercarse y practicarle un control de identidad. Y con eso voy a poderlo detener cuando compruebe que existe una orden de detención pendiente. O sea, es una herramienta hoy día necesaria, pedida por las policías durante muchos años. O sea, un anhelo de los policías hace muchos años que lo solicitan para hacer más eficiente su trabajo. Ahora, respecto a historias de discriminación de carabineros, tampoco existen. Porque si bien sabemos que existen casos donde hay abuso de poder por parte de carabineros, eso hoy día nuestra legislación y en esta norma está contemplado con sanciones administrativas y sanciones penales, cosa que hoy día no existía en Chile. Y por otro lado, tampoco podemos decir que hoy día Carabineros es una institución que se dedica a discriminar a los chilenos, porque en todas las encuestas que yo veo, y que usted también seguramente ve o analiza, la institución más creíble o la que goza de mayor buena fe dentro de los ciudadanos es Carabineros de Chile. Entonces, como una institución que goza de buena fe, que es creíble, con este control de identidad preventiva se va a transformar en una entidad discriminatoria. Yo creo que eso es un análisis bastante apocalíptico de lo que hace la norma. Lo importante es sacar el control de identidad, y en democracia, obviamente, lo que gana son las mayorías, y la mayoría, yo creo, este país quiere control de identidad preventiva. Así, por lo menos las dos encuestas hechas por CADEM señala que más del 80% de los chilenos quieren control de identidad preventiva, y estamos seguros que va a ser una norma que le va a dar mayor seguridad a los chilenos y chilenas. Ok, perfecto, diputado. Le agradecemos muchísimo este contacto y, por cierto, vamos a estar muy atentos a las novedades que pueden surgir de esta comisión mixta que está analizando esta agenda corta antidelincuencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.